El Santo del Día. Una luz que guía nuestro caminar. Hoy 22 de febrero se celebra la festividad de la Cátedra de San Pedro, una ocasión solemne que se remonta al cuarto siglo y con la que se rinde homenaje y se celebra el primado y la autoridad de San Pedro. La palabra cátedra significa asiento o trono y es la raíz de la palabra catedral, la iglesia donde un obispo tiene el trono desde el que se predica. Sinónimo de cátedra es también sede, asiento o sitial. La sede es el lugar desde donde un obispo gobierna su diócesis. Por ejemplo, la Santa Sede es la sede del obispo de Roma, el Papa. La fiesta de la Cátedra de San Pedro expresa la misión que Cristo le confió a él y a sus sucesores, apacentar su rebaño con la predicación del Evangelio. Después del cenáculo de Jerusalén y de Antioquía, Pedro se estableció en Roma, donde culminó su vida con el martirio. Por esto, la sede de Roma no está solo al servicio de la comunidad romana, sino también de las demás iglesias. Así lo afirma el padre de la iglesia, San Jerónimo. Yo no sigo más primado que el de Cristo, por eso estoy en comunión con tu beatitud, esto es, con la cátedra de Pedro. Yo sé que sobre esta piedra ha sido edificada la iglesia. Esta celebración de hoy significa reconocer un signo privilegiado del amor de Dios, pastor bueno, que quiere reunir a su iglesia y guiarla a la salvación. La cátedra, literalmente, quiere decir la sede fija del obispo, colocada en la iglesia madre de una diócesis. Por este motivo es llamada catedral y es símbolo de la autoridad del obispo y en particular de su magisterio, es decir, de la enseñanza evangélica que él, en cuanto sucesor de los apóstoles, está llamado a custodiar y a transmitir a la comunidad cristiana. Cuando el obispo toma posesión de la iglesia particular que le ha sido confiada, con la mitra y el báculo, se sienta en su cátedra. Desde esa sede guiará como maestro y pastor el camino de los fieles en la fe, en la esperanza y en la caridad. Celebrar en este día la cátedra de Pedro, como lo hacemos hoy, significa por tanto atribuir a esta un fuerte significado espiritual y reconocer en ella un signo privilegiado del amor de Dios, pastor bueno y eterno, que quiere reunir a toda su iglesia y guiarla por el camino de la salvación. Entre los numerosos testimonios de los padres, quisiera ofrecer el de San Jerónimo, tomado de una carta suya escrita al obispo de Roma, particularmente interesante porque menciona explícitamente la cátedra de Pedro, presentándola como puerto seguro de verdad y de paz. Dios Todopoderoso, no permitas que seamos perturbados por ningún peligro. Tú que nos has afianzado sobre la roca de la fe apostólica, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En este día, la Iglesia también hace memoria de Santa Margarita de Cortona, terciaria franciscana, San Maximiano de Ravenna, San Papías de Hierápolis, Beata Isabel de Francia.